Bueno, pues para terminar la sesión de la mañana vamos a conocer el proyecto, los prototipos que han desarrollado desde la Diputación Foral de Guipúzcoa y su Departamento de Cultura. La verdad que les agradecemos muchísimo, tanto el año pasado como este, haber podido mezclarse, ¿no?, con los temas, ¿no?, y el proceso del encuentro, y haber podido generar una propuesta propia, específica también, diferente, singular, adaptada también a sus intereses, para poder también ofrecerla, ¿no?, al territorio de Guipúzcoa. Y nosotros estamos muy contentos de que Patxi Presa, responsable de Cultura de la Diputación y director del Centro Cultural Michelena, y todo su equipo de CAP Bulegoa, su departamento, oficina de mediación y asesoría, nos presenten, ¿no?, esta propuesta, insisto, que partiendo de los temas y objetivos del encuentro han hecho suya. Sin más, Patxi, tienes la palabra. Gracias, Benito. Bueno, egunon de noita, mi esker gurekin izateagatik, buenos días a todas y a todos, y muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Yo voy a ser muy breve porque mi papel aquí básicamente es poner en contexto los dos proyectos que presentamos en este séptimo encuentro de Cultura y Ciudadanía. Y bueno, simplemente decir que desde el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa llevamos años apostando por trabajar en esa idea de la cultura como herramienta de transformación, y es desde ahí donde en el año 2017 se crea la oficina de mediación CAP Bulegoa, que se ha comentado, como se ha comentado esta mañana. Es una oficina que echa a andar con unos objetivos que buscan articular foros de diálogo con la ciudadanía, con los agentes culturales, con mediadores, y bueno, siempre intentando crear y fortalecer redes y en el apoyo y asesoría a nuestro tejido cultural. De hecho, los proyectos que hoy presentamos tienen su origen en dos estudios realizados por nuestra oficina. La primera se realizó al inicio de la pandemia y la segunda oleada de este estudio tuvo lugar en noviembre de 2020, al cumplirse 9 años de la misma, ¿no? Y se diseñó en dos fases: una fase cuantitativa, con una encuesta para recoger informaciones relevantes de la situación del sector, y a la que se incorporaron cuestiones relativas también al bienestar emocional del colectivo. Obtuvimos 150 respuestas y se completó con una fase cualitativa que se tradujo en una entrevista personal a cargo de la antropóloga Begoña Pecha Román. Fueron un total de 20 entrevistas a 20 agentes, y quizás estas entrevistas son la parte más relevante porque se hacen un poco desde esa combinación desde la antropología, de la libertad de temas y desde una visión más desprejuiciada. Todo esto está, por supuesto, disponible, o lo tenéis disponible en nuestra página web, y bueno, me parece un estudio interesante y recomendable. Estos estudios nos han servido para extraer muchas conclusiones y plantear también, por supuesto, una serie de estrategias que intentan responder a esas demandas recibidas, qué acciones podemos prever a corto y a medio plazo, y cómo ser también lo más útiles y eficaces posibles para afrontar esta realidad que nos enfrenta a nuevos escenarios. Una de las demandas que más se ha subrayado es contribuir a la dignificación, cuidado y profesionalización del sector. En ese ámbito nos presentamos de nuevo a este encuentro, como decía Benito, el año pasado ya participamos con una propuesta que se llamó Fórmula, en la que invitamos a 5 artistas y creadores a compartir sus reflexiones de todo lo acontecido en el encuentro y hacer una publicación luego. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en algunos de los retos propuestos en este encuentro, la alianza cultura y salud, los cuidados, el apoyo mutuo y la sostenibilidad. Y lo hacemos contando con creadoras y creadores que trabajan en nuestro territorio, a los que les hemos propuesto este reto y fruto del cual ahora presentamos estos dos proyectos. Para presentarlos voy a darle la palabra a Inara Martín, que es técnica de la oficina CAP Bulegoa, que ha coordinado y trabajado en la ideación y desarrollo de los proyectos. Esperamos que sean de vuestro interés, y por supuesto, pues desde la institución agradecer a José Antonio Llorente, Raquel Ares, Iñaki Albistur, Begoña Cabaleiro, Naya Querejeta y Maite Izpurua, pues su trabajo, su disposición y el compartir sus ideas con nosotros. Así que por mi parte nada más. A Inara, cuando quieras. Bueno, Caixo, voy a ser muy breve porque lo más importante en esta sesión es que las personas que han colaborado en este proyecto puedan explicar los prototipos que han desarrollado, pero sí que quiero hacer mucho hincapié en la metodología de trabajo.
Tal y como ha comentado Pachi, nosotros se realizó un diagnóstico del estado de afectación, un pequeño informe sobre el estado de los agentes culturales en el territorio y cuando supimos el tema del evento tuvimos acceso a los documentos que elaboró el Consejo Asesor para la preparación de dicho encuentro. Y había ciertos conceptos que tanto en el informe como en los propios documentos resonaban y se repetían, ¿no? Los conceptos eran pues un poco pues trabajar casi por cierta emergencia, ¿no? Recurrentes inherentes al sector cultural, ¿no? Ese estado de un ecosistema muy diverso, muy variado, muy plural, en el que bueno, pues todo entra en el gran saco de la cultura, ¿no? Con muchísima diversidad, tanto temáticamente como a nivel de identidades de las personas que hacen y hacemos cultura, esa idea de visión holística de la cultura. También se hablaba mucho de que se dice mucho, ¿no? Somos un sector que se está constantemente repensando y pensando y que luego quizá deberíamos hacer menos o pasar más del plano de la idea a la acción, pero con menos emergencia, digamos, y con más selección. Se hablaba mucho también de cómo las plataformas digitales han emergido de repente, un poco fruto de la necesidad que la propia pandemia ha creado y cómo se está trabajando en digital casi sin haber hecho un análisis previo de las condiciones de trabajo de las plataformas digitales y que se está planteando el mismo escenario pues de un poco de precarización de la cultura también en lo digital. A nosotros nos interesaban mucho las prácticas ecosistémicas territoriales y también la agenda 2030, ¿no? Por ello, metodológicamente hablando, pensamos en un concepto que hemos llamado ambulatorios, también desde esa idea, un poco casi como un manifiesto muy activista de empezar a trabajar en proyectos culturales desde cierta atención primaria, ¿no? En fijarnos bien en realmente qué es lo necesario, qué proyectos se tienen que desarrollar y en dedicar tiempo y calidad a esos tiempos y no hacer por hacer. Entonces, el concepto ambulatorio significa un poco eso, dejar de crear con emergencia, seleccionar retos que realmente son y tienen que ser atendidos y desarrollar, pasar del plano de la idea al plano del prototipo, porque desde las soluciones más visuales se pueden abrir ventanas que nos lleven a realmente desarrollar proyectos también necesarios e interesantes. Así que metodológicamente hicimos una selección desde Cabo Legoa de tándems que han desarrollado tres prototipos y en estos tándems pusimos un poco a jugar o a dialogar a agentes que vienen desde distintas disciplinas o seniors y juniors o agentes que trabajan en el ámbito de la creación y agentes que vienen de otros como el pedagógico, el sostenible, etcétera, etcétera. Es decir, hicimos juegos de parejas posibles e imposibles, les pusimos a pensar y les dimos la premisa y la condición de que tenían que hacer, de que tenían que llegar a producir esos tres prototipos. Se lanzaron tres retos muy, muy concretos, que los veis en los corazones y que llamamos prácticas ambulatorias. Uno era cómo introducir el residuo cultural, todas estas ideas que se generan desde la cultura, los proyectos que solo tienen un uso o se hacen una sola vez, cómo darles una segunda vida, incorporarlos un poco en el ciclo de la economía circular. El segundo reto fue cómo generar un programa de mediación para una mejor y mayor salud mental y física del propio sector, porque sabíamos, pero hemos visto que somos un sector muy afectado por las emociones y por nuestras condiciones de trabajo y por los esfuerzos que realizamos y la precariedad en la que nos movemos. Y un tercero era pensar una plataforma digital con ciertos códigos éticos donde se replantearan un poco todas estas cuestiones que,
que venimos hablando. Aquí a mi lado están los tres equipos o parte de los tres equipos que han desarrollado los tres proyectos. Tengo que decir que también aquí se da una paradoja. Hemos tenido muy poco tiempo para trabajarlos. Empezamos en julio y otra vez nuestro papel también, como mi papel como mediadora, ha sido un poco el de apretar. Me he visto en la tesitura de apretar para que desarrollaran en un tiempo récord las propuestas, ¿no? Y eso pues también quería ser sincera con vosotras y contarlo, porque ha sido así al final. En este mes de trabajo hemos tenido intermediaciones con los equipos de manera individual y luego de manera colectiva, y hoy os vamos a hablar de los diferentes ambulatorios y también del proceso de trabajo. Y hemos traído, bueno, este bebé grande que nos ha costado mucho traerlo, es uno de los prototipos, pero tenemos tres para mostraros, y voy a dar sin más ya paso a Raquel del estudio Arquimaña, que nos va a contar la primera experiencia. Vale. Bueno, como ha dicho Ainara, hemos estado trabajando en lo que hemos llamado Tándem. Nosotros, como Arquimaña, nos ha tocado colaborar con Emmaus. Creo que ha sido a priori parecía y ha sido una buena idea, porque tanto Emmaus como Arquimaña somos muy de lo físico, lo material y el hacer, así que creo que así a priori era un tándem que podía funcionar. Nosotros somos arquitectos, tenemos un estudio de arquitectura y desde el inicio de nuestras prácticas trabajamos con herramientas de fabricación digital y nos movemos en el mundo del diseño abierto. Muchos de nuestros proyectos han sido con diseño colaborativo. Os cuento un poco para que os situéis en qué tipo de cosas hacemos. Begoña, que es la persona de Maus que ha estado trabajando con nosotros, no ha podido venir. No me gustaría hacer yo una descripción de lo que es Emmaus, porque seguramente lo haré fatal, pero sí decir que nosotros desde fuera teníamos una idea bastante sesgada de a qué se dedica Emmaus, y gracias a este proyecto hemos descubierto que realmente su gran labor o su gran preocupación es el trabajo social y la inclusión social. Como ha dicho Ainara, Nuestro reto para nuestra práctica ambulatoria era qué hacer con el residuo cultural. Para empezar, es complejo decir qué es residuo cultural. Solo durante las sesiones lo hemos hablado mucho y no nos poníamos tampoco muy de acuerdo, o sí nos poníamos de acuerdo, pero salían muchas definiciones y también estaba el tema de no ver el residuo como algo que se desecha, porque también puede ser interesante, creo que también lo ha dicho Ainara antes, reutilizar proyectos que no es que se hayan desechado, sino que simplemente se han ejecutado una única vez y podría ser interesante volverlos a ejecutar. Y tratando un poco con los textos que nos pasó Ainara y hablando con Begoña, tanto a nosotros como a ella, los temas que más nos interesaban o que nos parecían válidos para aproximarnos a qué hacer con el residuo cultural era el tema de utilizar la utopía o el imaginarnos realidades que son imaginarias para poder aplicarlas a problemas reales. También nos parecía muy interesante el concepto de bioceno en contraposición a antropoceno, y nos parecía que, ya que vamos a reutilizar proyectos culturales, teníamos que hacerlo un poco desde ese, poniendo la vida como
como eje principal. Y luego, gracias a la visión de Emmaus, vimos que lo que íbamos a hacer nosotros con los proyectos culturales que necesitan tener un nuevo uso o que nos han llegado a utilizar o que queremos como volver a poner en circulación, es un poco lo que hacen en Emmaus con muchos de sus proyectos, en los que reutilizan materiales de desecho de maneras imaginativas, dándoles una segunda vida. Al pensar en los proyectos culturales y en su reutilización, nos vino a la cabeza el animalario. Como veis, o sea, en el animalario lo que se hace es, a partir de dibujos muy realistas, que parecen casi como de un libro de ciencias naturales, de animales reales que existen en la naturaleza, mezclando sus partes, creas nuevos animales imaginarios, pero que da la sensación de que son también muy reales por cómo están representados. Nos parecía bonito pensar que podíamos hacer lo mismo con los proyectos culturales y que podíamos coger proyectos culturales que se querían reutilizar, identificar cuáles son sus partes más representativas y mezclar estas partes para ver qué sacábamos de ahí. Todo esto empezó, lo estábamos planteando, nos lo estábamos imaginando como una especie de juego en la que los proyectos resultantes podían ser tan locos como estos animales que resultan con el animalario, pero que a la vez nos parecía interesante porque muchas veces de un proyecto totalmente irreal o ficticio podemos sacar ideas o recursos que nos sirvan para proyectos reales. Lo que hemos propuesto como proyecto, como prototipo para un poco aunando todas las ideas que os he comentado, es una especie de mecanismo en el que una persona donante introduce un proyecto cultural en este mecanismo para que el resto de personas puedan servirse de él. Aquí era muy importante también determinar qué características definen un proyecto cultural. Nosotros, después de toda la trabajando en el tándem y luego también en la puesta en común con el resto de equipos, llegamos a determinar una serie de variables mediante las cuales podemos definir un proyecto cultural. También teníamos claro que queríamos que todos los proyectos resultantes de la utilización de este mecanismo, además de estas variables que iban a ir cogiendo de distintos proyectos, tuvieran siempre tres componentes que no fueran variables, sino que fueran unas constantes, que tuvieran que cumplir sí o sí para poder ser un proyecto cultural que salga de nuestro mecanismo. Esas constantes tienen mucho que ver con el propio ADN también de Maús, porque habla de feminismo, de respeto y de cuidado del entorno, de la sostenibilidad y de la justicia social, y nos servía para también analizar cuántos de los proyectos donados tienen este tipo de componentes dentro de su proyecto y a cuáles les falta. Los donantes son cualquier agente cultural que tenga un proyecto que quiera poner a disposición del resto de usuarios a través de este mecanismo, y luego los receptores pueden ser cualquier tipo de consumidor de cultura, como una persona particular, puede ser un programador cultural, puede ser un cliente comercial, pues por ejemplo, de hostelería, o puede ser un centro educativo.
Como ya os he dicho antes, tanto nosotros como Emmaús trabajamos bastante desde lo físico. Cuando estábamos imaginando este mecanismo, nosotros nos estábamos imaginando ya como un objeto, como un artefacto que tiene un funcionamiento y que sirve para que el usuario interactúe con él. A la hora de diseñar el objeto, no queríamos tampoco perder de vista el componente utópico que da origen al proyecto y a esta especie de juego con el animalario, el componente de azar que tiene a la hora de obtener un... O sea, me he enrollado tanto que se me ha... Se nos ha ido. Se aquí se ve, ¿no? Vale. Ahora. Ah, vale. Pensaba que era en plan, ya estaba metiendo tal brasa que se había ido la pantalla. Queríamos recuperar un poco la idea de juego y la idea de utopía y también introducir un poco la importancia de la naturaleza. Lo que hemos diseñado es lo que veis en la imagen y que tenemos aquí físicamente, que no sé si me puedo, sí, me puedo acercar. Pues como veis, es una especie de... Son un par de caballetes que sujetan una serie de rodillos y que tienen en la parte superior una zona donde hay una presencia de vegetación. Nos parecía interesante que esto fuera un poco el mundo de la utopía o de lo imaginario y esta parte de abajo fuese un poco más el mundo de lo real y de lo tangible. O sea, esta parte de abajo es donde las personas usuarias introducen sus proyectos donados y donde los receptores reciben el proyecto que generan. Yo, si fuese una persona que vengo a dejar un proyecto, vendría aquí al input y tengo una serie de variables que componen la descripción de mi proyecto. Podría, por ejemplo, para hacer este prototipo hemos seleccionado 6 proyectos culturales muy diferentes, simplemente para que nos sirvieran de prueba, para ver cómo funcionaría y qué resultado da. Y tenemos, por ejemplo, Arroces del Mundo. Pues tendríamos Arroces del Mundo, que es una comida popular. Aquí tendríamos qué tipo de exhibición es. Es una... propuesta que es analógica, el tipo de proyecto es un proyecto de mediación, aquí estaría la autoría del proyecto, aquí tendríamos qué quiere a cambio la persona que deja el proyecto, que en este caso sería reconocimiento. Tendríamos qué usos permites hacer con tu proyecto, que en este caso sería un uso no comercial. Tendremos una componente de tiempo, de cuánto tardaría en ejecutarse este proyecto. El público hacia el que va dirigido, que en este caso son vecinas del barrio de cualquier procedencia. Tenemos el sitio donde se realiza, que sería plazas públicas. El rango de edad, que es de 0 a 100. Y aquí tendríamos los 3 componentes que hemos dicho que ya no son variables, sino que son constantes, que serían los componentes que hacen que este proyecto no pierda de vista el feminismo, la sostenibilidad y la justicia social. Que en este caso es un proyecto que trata de la diversidad cultural, que integra a todas las vecinas del barrio y permite intercambios entre vecinas de cualquier procedencia. O sea, que en este caso sí que tendríamos componentes para estas constantes. En el caso de que sea un proyecto que no tenga estas componentes, tendríamos que añadir la componente. Entonces, yo, si soy un usuario que quiere recibir un proyecto, no tengo todas las variables que tiene la persona donante que ha dejado el proyecto, sino que simplemente tengo algunas de estas variables que son las que voy a utilizar yo para
montar mi proyecto. Como ejemplo, hemos hecho, por si luego os queréis acercar y salsear un poco con las ruedas, hemos hecho aquí unos ejemplos que ya están generados y, por ejemplo, nos hacía gracia mezclar uno de los proyectos que hay en las ruedas, es un proyecto de un cuentacuentos digital y nos hacía gracia mezclar ese, por ejemplo, ese proyecto con esa comida popular. Entonces, sería una comida popular que se hace online, cada uno desde su casa, pero todos juntos. Entonces, bueno, salen cosas curiosas que te pueden hacer llegar a otros proyectos que pueden ser interesantes. Algunas de las cosas que también comentamos y que nos parecían importantes era que la persona que recibe el proyecto generado a partir de otros proyectos sepa de dónde vienen los proyectos, sepa qué tipo de retribución quieren las personas que están dejando estos proyectos para su reutilización y generar una especie de flujo de proyectos entre las personas donantes y las receptoras. Ya, creo que ya está. El mando. Maite, empiezas a presentarte y yo me voy levantando al atril para controlar la presentación. Vale. Venga. Bueno, pues somos Naya y Maite y bueno, yo vengo de las artes escénicas y trabajo, bueno, pues un poquito en creación, en producción y también en mediación. Y actualmente pues trabajo en varios colectivos de artes escénicas contemporáneas. Y... ¿Listo, Naya? ¿Listo? ¿Vale? Sí. Bueno, y yo soy Naya Querejeta, soy diseñadora y también he trabajado en comunicación en diversos entornos culturales. Actualmente presido la asociación Lupa, en la que nos dedicamos a hacer todo tipo de proyectos de innovación y economía creativa, tanto propuestas propias como para terceros. Y pasamos a presentar el proyecto. La verdad que yo tengo que admitir que para mí ha sido un reto muy interesante trabajar con una persona de un perfil tan diferente al mío, porque fue como, bueno, a ver qué va a salir de aquí, ¿no? Y, bueno, ha sido muy interesante. Vale, os contamos un poco cómo empezamos. El mayor reto, como os decía, era cómo introducir el ADN de cada una de nosotras en este proyecto, que, bueno, os recuerdo que era abordar la cultura desde el punto de vista de la salud mental, salud mental y diversidad funcional. Y tras la lectura de los textos, sí que es verdad, nos costó bastante aterrizar. Teníamos muchos conceptos, pero nos costó mucho aterrizar a ideas más claras. Y empezamos a jugar un poco con los paralelismos de los protocolos de atención pública, ¿no? Pues esos 7 minutos de consulta que están protocolizados absolutamente, cómo antes de entrar al médico a la consulta tienes esa sala de espera, que es un lugar de silencios, de tensión, sí, las esperas que no nos gustan. Conceptos como el detectar para después prescribir, la escucha, también pensamos en aparatos de escucha, cómo obtener esa información. Se nos ocurrió el concepto del speed dating, ¿no? Como con los 7 minutos, pues un formato rápido de cómo vas a conocer pareja, lo que vas a contar en ese tiempo tan corto. La terminología también, que muchas veces son términos muy complicados de entender, no se nos hacen familiares, los nombres de enfermedades, dolencias, etc. El crear un abecedario, un glosario con cuáles pueden ser las dolencias, casos que pues más ocurren a trabajadores, a personas del entorno de la cultura. Reflexiones como este hashtag que tanto se ha difundido de cultura segura. Pues nos preguntamos si es segura o no, si tiene que ser segura o no. Y paralelismos como cuando vamos a un trabajador empleado en nómina va al médico de la mutua y le hace una serie de preguntas como muy
no tiene en cuenta de qué sector viene ese trabajador, ¿no? Y nos reíamos en conversaciones comentando pues, esas salidas a obras, si llevas casco, arnés, etcétera, y nos reíamos, ¿no? Al final, porque tú dices salgo a obra, pero en realidad voy a una reunión que igual estoy tirada en el suelo dibujando un proyecto, y bueno, pues que sean situaciones curiosas. Y de ahí llegamos a la idea de la cultura preventiva. O sea, pensamos en armar un dispositivo que, por un lado, no existe, como decía antes, nos ayude a prevenir para mejorar, también nos ayuda a ver la diversidad de trabajos, empleos, etcétera, en el sector cultural, la absoluta dependencia o casi total dependencia de la cultura, de la administración pública. Queríamos conseguir un dispositivo que tuviese un índice y unas instrucciones, que aportara ejemplos también de perfiles. Es un dispositivo que queda inacabado y abierto, y no como error, sino como, para mí personalmente es un punto positivo, porque se nutre a través de la participación y además da mucho, hay mucho para reflexionar. Y al hilo, conseguir un glosario participativo, porque nunca terminaríamos de enumerar estas dolencias o este tipo de casos. Además, hablábamos también de combinaciones de términos. Pues surgían la prehisteria escénica, ¿cómo era, Maite? Prehisteria escénica o dolor de cabeza administrativo, este tipo de combinaciones de términos que, bueno, también aporta un punto de humor. Bueno, un poco jugar con el lenguaje también, ¿no? Muchas veces sí. Frente al, muchas veces para expresarnos también usamos palabras médicas que provienen del diagnóstico médico. Entonces, bueno, pues muchas veces también el juego con el lenguaje, en vez de tener una encefalitis, tengo un dolor de cabeza por subvenciones. ¿No? Sí. O bueno, pues también que había un ámbito ahí del lenguaje en el que entraba la ironía y el juego. Sí, eso es. Bueno, ¿en qué se ha convertido este dispositivo? De la idea que teníamos, es un prototipo que hemos dividido en tres partes. En general, plasma riesgos según un código de variables. Y nos atrevemos a llamarlo una especie de Mr. Potato, pues el ortopédico convertido en divertido y también la parte subjetiva que da este punto de humor y paradoja. Entonces, tiene tres partes. La primera es un formulario que voy a entrar... Bueno, el formulario pretende funcionar como un manual, o sea, es un detector de dolencias, pues haciendo un paralelismo con los manuales de prevención de riesgos, que son... pues iguales para todos los sectores, con estos iconitos, las posturas, los riesgos, etcétera. Y entonces, con este dispositivo vamos a conseguir información. Lo que no sé es cómo... ¿Me podéis conectar? Por favor. A ver. Vale, pues... nuestro manual o detector sería un formulario que empieza para hacer un... El objetivo sería conseguir un diagnóstico. Entonces, nosotros vamos rellenando los pasos. Entonces, al principio pregunta, pues, datos personales. No, yo lo voy a rellenar con mis datos. Me llamo Naya y tengo 35 años. Me identifico con el género de mujer. En este caso, soy diseñadora, comunicadora y gestora de proyectos. Luego pregunta diferentes maneras de trabajar. Si trabajas de pie, sentado en un escritorio, con el ordenador sentado de aquella manera, en malas posturas. Bueno, yo tengo que admitir que muchas veces trabajo en malas posturas. El entorno de trabajo. Podemos trabajar... A ver, queda abierto, ¿eh? Porque son las opciones que se nos han ocurrido así de inicio, pero la idea es que pueda crecer. Puede ser un coworking, un despacho privado, una oficina o un bar. Pues yo, por ejemplo, una oficina.
Y luego las dolencias. Hay dolencias claramente físicas y dolencias pues más mentales o emocionales. Que yo, por ejemplo, me identifico más con estas. Y en cuanto a qué parte del cuerpo te duele o dónde se localiza esa dolencia, riesgo, por al final puede ser bidireccional. El riesgo, la dolencia y los pasos que sigues para un tratamiento, unas pautas. Entonces lo hemos dividido en cabeza y cuello, extremidades superiores, inferiores y el tronco. Yo en mi caso usaría cabeza. Y luego el grado de dolor, hemos planteado un sistema tipo semáforo en el que verde sería leve, amarillo moderado, naranja fuerte y rojo agudo, una escala de nivel de dolor. Yo, por ejemplo, moderado. Vale, y aquí tendríamos mi perfil. Entonces, la idea sería, si os animáis a entrar a esa URL y rellenar con vuestros datos, pues bueno, conseguiríamos tener información de muchos perfiles que probablemente no hayamos tenido en cuenta. Esta es la primera parte. Entonces, voy a salir del formulario. Volvemos a la presentación. Y pasaríamos a la segunda parte del prototipo, que serían los casos prácticos. Ahora en la siguiente pantalla os cuento. Aquí la idea es que veamos la diferencia que hay desde dolencias absolutamente físicas, como pueden ser una lesión, generalmente lesiones físicas. Estas lesiones físicas tendrían probablemente un diagnóstico con este formulario que quedaría es como un configurador, pues un póster, una tarjeta personalizada que además puede ir cambiando. Yo el año que viene puedo estar en otra situación y esa tarjeta va cambiando. Pero hemos puesto también otros dos ejemplos de casos en los que la dolencia mental o emocional adquiere mayor importancia. Y es aquí cuando la performatividad del perfil de Maite nos aporta más claridad para explicar estos perfiles, porque al final tú puedes tener un resultado gráfico o un diagnóstico escrito, pero hay cosas que se explican más con el cuerpo, ¿no? O sea, un dolor de cabeza, un estrés, cómo nos hace sentir la angustia. Bueno, yo la performer es ella, pero yo lo hago muy mal, pero la idea era meter esa subjetividad a través de la expresión corporal. Y el último paso de la última parte del prototipo sería un manual. Nos imaginamos un manual de interpretación de resultados que sería el manual que puede seguir en este caso el médico o la médica de la mutua para interpretar los resultados que nos da este detector. Es una manera de introducir los lenguajes gráfico, textual y corporal que hemos alcanzado. Pretende también ser una matriz básica para empezar a nutrir y, bueno, a nutrir con casos reales y que crezca, porque eso es lo interesante. La carta editable que os comentaba, que puede ir cambiando a lo largo del tiempo y luego también que adquiere una dimensión digital desde el punto de vista que este formulario, todos los datos que recoge, son gráficos y bueno, es una maravilla a nivel de análisis. Vale, eso es. Entonces, aquí aparecen más desglosados todos los datos que os pedíamos en el formulario. Si queréis, tenéis el enlace por si os apetece participar. Aquí estarían los tres casos que planteamos. Es una pequeña muestra porque puede haber muchísimos, pero nuestra muestra sería una bailarina profesional en plantilla, con su sueldo, perfil consolidada, tiene una lesión de rodilla en plena función, aparte del dolor, el estrés de ese momento, tiene que hacer una rehabilitación, el perder el hilo, el ritmo, le hace perder la confianza y poner en duda su capacidad, se vuelve a lesionar y, bueno, es la pescadilla que se muerde la cola. En este caso tenemos un perfil de dolencia física. Sí, hombre, obviamente hay una pérdida de confianza, etcétera, pero lo hemos puesto como ejemplo de dolor físico. Y después tendríamos el mixto y el más intangible. El mixto, pensamos en un chico, un músico amateur. No se dedica a tiempo completo, es amateur,
tiene trabajo intermitente o compagina con otros trabajos. Nos hemos imaginado un chico que trabaja en hostelería, que tiene un trabajo físico, que levanta peso, que trabaja deshoras, duerme mal, tiene un riesgo de lesión física en el trabajo, necesita descanso porque no duerme o duerme a deshoras, necesita un entrenamiento, necesita una corrección postural porque tiene el cuerpo hecho una porquería. El tener otro trabajo no le deja tiempo para pues, ensayar, preparar, idear, etc. Es una situación precaria. Y luego eso, la histeria preescénica, el miedo preescénico que comentábamos como concepto, o sea, es un perfil de saturación, ¿no? No tengo tiempo, no me puedo dedicar a lo que quiero, necesito otro trabajo. Y bueno, esto da como resultado un estrés constante, con momentos más de pico. Y el último perfil sería un perfil del todo intangible. Hemos puesto como ejemplo una gestora de proyectos. Nos imaginamos una mujer que trabaja con muchos proyectos a la vez, cada uno con su ritmo, sus fuentes de financiación, agentes, personas implicadas. Entonces, al final entra en un ritmo, en un estrés permanente que al final influye también a los resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues esa frustración, las malas condiciones de trabajo, cobrar tarde, es la persona de contacto de todos los proyectos que gestiona, si llega tarde influye, siempre llega tarde a las reuniones, tiene que pagar parking, ¿no? Este tipo de cosas. Se reúne en cualquier lado, no importa, todo vale. No desconecta porque trabaja con gente conocida, lleva su móvil. Bueno, creo que conocéis la situación. Y luego, bueno, pues todo lo que le puede llevar en su vida familiar, ¿no? Pues conciliar es difícil, improvisando todo el rato, el estado de ánimo cambia. Y, bueno, pues este sería el perfil del todo intangible. Entonces, No, que sería más o menos como incorporar en la detección en lo intangible mediante la expresión, ¿no? Sí. Muchas veces la palabra es el medio que se usa, pero bueno, pues viendo que venimos de un entorno creativo, sería la expresión, el gesto, que es una forma de expresarse, una forma que se usa en la detección médica infravalorada muchas veces, pues abre puertas a... Es una manera de transmitir esta comunicación. Sí, transmitir, o sea, esta subjetividad por medio de la expresión corporal, la teatralidad, performatividad, que además en muchos casos sería necesaria. Sí, que sería, ¿no? Nos preguntábamos si pudieses hacer, o sea, si te preguntasen pues en un caso donde, por ejemplo, el músico, ¿no? Tiene que tener una saturación o un ánimo alterado, que sería que tú pudieses, en vez de ponerle palabras precisas, pudieses hacer un gesto o un expresar yo estoy en el entre el sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Y bueno, pues sí, bueno, utilizar hay muchísimas posibilidades, esas herramientas. Y esta sería la tercera parte, que sería el manual de interpretación. Pues toda esta información que se fuese recopilando, la idea sería volcarla a un manual para que el médico supiese identificar, pues, con unos nombres, unas definiciones, etcétera, etcétera, todas las combinaciones de dolencias y riesgos que pueda haber en el sector cultural. Y además eso, que sería participativo, o sea, es muy interesante que la gente participase porque bueno, sería más ajustado a la realidad que no los casos que se nos pueden ocurrir a nosotras. Y esto es todo. Yo soy José, voy a intentar ir rapidito que vamos como cortos de tiempo. En mi caso, el tándem con el que iba a trabajar, con esto de las prisas en la producción cultural y lo ajustado del tiempo, era una entidad de innovación social que terminó por no poder participar, precisamente por lo ajustado del tiempo. De manera que mi rol o mi tándem se convirtió en todo el equipo de trabajo.
Participé de todas las reuniones o intermedié junto con Ainara de todas las reuniones de los diversos agentes que estábamos participando en el proyecto, intentando detectar desde un poco el encargo que tenía, que era una plataforma digital que ayudara a situar las prácticas culturales y que permitiera además como eso, la palabra sería situar, ¿no? Y a partir de ese trabajo y de no me he presentado, soy José Llorente, pero trabajo en espacios como de laboratorio de arte y tecnología en los últimos 20 años, o sea, casi toda mi trayectoria profesional ha estado ligada a esos espacios, y tanto en el ámbito cultural como en el educativo. Y en este proyecto, el encargo y el trabajo ha sido un doble reto. Por un lado, responder al encargo, que es como trabajar desde lo digital o aportar esa visión y trabajar sobre un marco ético que nos ayude a situarnos. Y por el otro, trabajar con el resto de los equipos para detectar qué conversaciones se estaban produciendo y cómo podía hacer una meta, ¿no? Mediación. De manera que en ese proceso de las diferentes reuniones había como tres aspectos clave que creo que han sido importantes en los diferentes proyectos, pero que unificaban cosas. Uno de ellos era la dificultad para identificar cuáles son nuestras prácticas, es decir, como venimos desde o trabajamos desde entidades de innovación social, entidades que trabajan en la sostenibilidad, que desde la cultura nos costaba identificar o que necesitamos una situación de dónde estamos, desde dónde estamos trabajando. Otra era como surgió con Begoña y Arquimaña una pregunta clave que para Emmaús era como cómo maximizamos el impacto de los proyectos culturales. Para ellos, para Emmaús, era como muy claro la justicia social, el feminismo y la sostenibilidad ambiental. Pero esa pregunta es cómo desde la producción de cultura, ¿no? En la máquina donde decíamos como si un proyecto cultural para un gestor, cómo podemos aportar o analizar ese proyecto para situarlo o maximizar su impacto. Y por el otro, en vuestro grupo de trabajo, en vuestro tándem, esas cuáles son las condiciones mínimas que un agente cultural puede tener para dedicarse a la cultura, o sea, cuál es el mínimo vital o esas condiciones básicas que tenemos que cuidar, ¿no? Que tenemos que hacernos cargo para poder precisamente como tener actividad cultural y tener una actividad cultural sostenible y que impacte. De manera que un poco como en esa lógica de situarnos, empecé a trabajar y a relacionar las conversaciones que se daban en los diferentes grupos de trabajo o tándems y empezar a pensar en una herramienta para situarnos. Y la primera que me vino a la cabeza, bueno, no la primera, pero como me venía a la cabeza mucho, un mapa celeste, algo que nos ayuda a situar, que nos toma conciencia, que nos ayuda a navegar, ¿no? Y sobre todo que nos permite como de tener diferentes discos, diferentes miradas que se pueden cambiar. Y a partir de ese trabajo empecé a desarrollar y a buscar elementos que nos permitieran tener una guía y que pudieran responder a diferentes niveles. Entonces, como por un lado, yo creo que una de las referentes como para el trabajo este de visualización son los planisferios, pero también es la visualización que hace Kate Raworth, la economista que cuando piensa en la economía rosquilla y que piensa en un doble círculo donde puede trabajar los datos macro de sociedad y los planetarios. Pero el objetivo del tipo de visualización que queríamos hacer era otro, era saber que fuese una herramienta útil para un creador, un trabajador de la cultura, pero también para alguien que hace un diagnóstico desde la institución, para saber situar el proyecto cultural, pero también la situación vital del creador y cuáles son sus condiciones, ¿no? Una herramienta de diagnóstico. Y en ese sentido funciona esa doble visualización, pero tiene unos caracteres diferentes porque no son escalas macro, sino que hay una parte de detectar los mínimos vitales y otra de los impactos del proyecto. Entonces tenemos tres círculos en ese planisferio. El interior
trabaja o hace cuestiona cuáles son las condiciones mínimas vitales o cuáles son las condiciones de medición de la calidad de vida. Y para ello, después de como de investigar bastante, como hemos utilizado las mismas categorías que utiliza el informe SSF, Stiglitz, que se utiliza para medir la dimensión de calidad de vida en casi todos los países europeos. Es el que usa el INE para medir la calidad de vida y nos permite tener como, también como una referencia, y lo que hemos hecho ha sido traducir esas preguntas a las condiciones particulares del trabajo en la cultura, ¿no? Donde se reproducen preguntas como ¿tienes el mínimo espacio vital para vivir? Nuestro espacio de vida y de trabajo suele ser el espacio de trabajo suele ser el espacio de vida, de manera que acceder a un espacio laboral digno o tener como determinadas otras características, de manera que hemos traducido esas preguntas adaptándolas un poco en el espacio, en la rueda externa, que es la que trabaja el impacto social de los proyectos. Hemos trabajado o hemos acudido a los parámetros que de objetivos para la cultura de la Agenda 2030 de la UNESCO, que está cruzado con los objetivos, o sea, con las ODS. De manera que tenemos como, a partir de esas preguntas, toda una serie de preguntas y baterías que nos permiten medir de 0 a 10 e ir poniendo, ir dibujando sobre este planisferio, bueno, qué posibles impactos tenemos y tener gráficamente también una visión de por dónde podríamos maximizarlos, ¿no? Si quisiéramos trabajarlos. Y en la rueda exterior, para situar las prácticas, hemos acudido a los ámbitos que trabaja Kultursystema para el trabajo en la cultura. De manera que tenemos un círculo de tres ejes que sobre todo lo que nos permite es iniciar un diálogo, una conversación sobre que nos ayuda a situarnos. Un diálogo propio, ¿no? Preguntando yo o desde la visión de un agente cultural o alguien que está en una convocatoria de proyectos, para también permitir situar y poder tener como mapas, constelaciones, de un poco cómo se sitúa esa convocatoria de proyectos. Y sobre esto, a ver, sí, sobre la web, lo que hemos hecho es, podemos descargar este mismo planisferio en A3, imprimirlo y poder hacer nuestras gráficas, pero también hemos traducido a formularios y a preguntas muy específicas, que se hablarán de 1 a 10, seguramente a alguien que es un sociólogo de profesión, diría que el tipo de preguntas que hacemos son muy poco científicas, pero es importante saber si confiamos, por ejemplo, la traducción que hacemos del INE, de cómo si usted confía en las instituciones políticas, pues traducirlo si confiamos que tenemos libertad de expresión como creadores, ¿no? Si confiamos en la gobernanza de las instituciones culturales, ¿no? De 1 a 10, o en los procesos de participación, las traducimos y con eso generamos unas gráficas que se ven ahí abajo que trabajarían sobre estos círculos que nos generan automáticamente a partir de las respuestas pues nuestra pequeña constelación para ir trabajando con ellas. De manera que tenemos un doble dispositivo, esa parte digital, ¿no? De un repositorio que visualiza esas prácticas situadas y luego un objeto que nos permite como trabajar y sobre todo que genera conversación. Que yo creo que es una de las cosas como más potentes del prototipo, que genera un diálogo y que en ese diálogo ayuda a situarnos. Bueno, pues sentimos habernos pasado un poco de tiempo. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra aportación, a Benito y por su invitación y al encuentro por darnos la oportunidad de compartirlo. Muchas gracias, es que recasco.